Hace rato que te estaba viendo cuando venía para acá. Digo yo, ¿por qué siempre usas ese sombrero? No, eso es una situación que vengo usando de un tiempito para acá. Ajá. Porque me gustó mucho el sombrerito este. ¿Te gustó el sombrero? Me gusta, me gusta. ¿O te lo regaló alguien especial? Me lo regaló mi novia, precisamente. ¿Tu novia? Un beso, mi amor. ¡Ah! ¡Ella fue! ¡Ella fue! ¡Usted es la culpable! Exactamente, ella fue la culpable. ¿De qué le han de chonete? Y se lo ponga en todas partes. Ese sombrerito, sí, se ha convertido en mi favorito. En tu favorito, y que con una mujer tan guapa que le regalía uno algo. Sí, yo no, también. Y no es porque esté pelón, se convierte porque, vea, en favorito. Tengo no. Buen pelo. Ah. Tiene buen pelo, sí. Tengo buen pelo, no es por nada eso. Bueno, ¿y qué nos vas a cantar ahora? Hey, yo creo que ya es la que sigue, va. Ah, ese es un piezón ahí. Bonito. ¿Cómo se llama esa pieza que viene? Se llama Contamíname. Contamíname. Es una piecita de trova lindísima, un poquitito ahí animosita ahí para que se apunten ahí en casita si la quieren bailar, si la quieren pues hacer ahí. Recuerde que si usted se saca la foto viendo el programa, obtiene 3 números de la pantalla que se va el 19 de diciembre. Lo que tiene que hacer es marcar 61-28-13-14. Y ahora como Liz está ahí, está contestando sus mensajes, usted también puede aprovechar y decirle, Liz, quiero un número, ¿verdad? Y entonces usted se puede ganar la pantalla, ¿verdad? Facilito. Y recuerde que en cualquier momento, con cualquier cosa, usted se puede ganar. ¿Ya regalamos la pasantía? No hemos regalado la pasantía. ¿Ya regalamos la cena? ¿La cena ya la regalamos? Sí, ya la cena se fue. ¿Ya saben quién se la ganó? No ha contestado la persona. 61-28-13-14. Yo ya voy a investigar quién se ganó eso. Y lo dejo aquí con Leandro. Porque después vengo yo a lanzarle los comerciales.